Bueno, este taller se realiza en el marco de una convocatoria a publicar experiencias innovadoras que desarrollen distintos actores institucionales. Como todas las convocatorias que se generan desde Secretaría Académica de la Universidad, cada convocatoria viene acompañada por un proceso de formación. En este caso en particular, este taller de escritura para trabajar con los distintos actores interesados en escribir sus experiencias educativas para empezar a pensar cómo es el relato de experiencias, de qué estilo son, cómo se puede trabajar a partir de narrativas para dar cuenta de lo que hacemos en el aula. Recuérdenos, ¿esta convocatoria hasta cuándo está abierta? ¿Quiénes pueden participar? La convocatoria está abierta hasta el 16 de abril. Pueden participar docentes, estudiantes, otro tipo de actores institucionales que estén a cargo de la gestión o que estén en áreas de apoyos técnicos. Y la idea es poder dar cuenta de todas las experiencias que se desarrollan en la universidad en pos del mejoramiento de la enseñanza de grado, de la inclusión de los estudiantes, de la continuidad y el egreso de los estudiantes de nuestra universidad. Lo que sucede es que muchas veces se hacen cosas en las aulas y no se comunican, entonces la idea es poder socializar, compartir con toda la comunidad universitaria y con la sociedad en general qué hacemos en la universidad en pos de la mejora y la inclusión educativa. Y además de este taller, ¿se realizarán otras actividades similares de acompañamiento hacia más adelante? Sí, también sigue funcionando la comisión de PELPA, que son los proyectos de lectura y escritura para el primer año, y esa comisión acompaña durante todo el año proyectos también que tengan que ver con esta temática. Asimismo, las docentes que están a cargo del curso también tienen previsto espacios de acompañamiento a los distintos actores.